¡Gaby! ¡Axel! ¡Hola! ¡Qué milagro! Sí, y yo era más joven la última vez que nos vimos. Cálmate, exagerado. Oye, hoy nos toca hablar de infografías, ¿no es así? ¡Claro! Además, vamos a hablar un poquito de cómo sintetizamos y ordenamos la información. ¡Va que va! ¡Comencemos! ¡Axel, qué crees! Dime. ¡Que el perro se comió mi tarea! ¡Ay, esa ya nadie te la cree, Gaby! ¡Es en serio! ¿Y qué hago? ¡Manos a la obra! Vamos a hacer una infografía digital con una de estas aplicaciones. ¡Auxilio! ¿No hay tiempo que perder? ¡Holly! ¡Holly! Oye, pero ya nos saludamos. ¿Por qué dices Holly? Así se llama la aplicación. ¡Holly! Es muy sencilla de usar. Ya tiene gráficas predeterminadas y solamente escoges el tipo, el tamaño, pones tu info y ya está. ¡Órale! Súper fácil. Oye, yo estaba viendo otra. Se llama Magic Pictochart. A ver. Mira, te registras y escoges de inmediato cuál quieres. En este caso vamos a escoger infographic. Luego escoges un tema predeterminado. Pon el del mundial. Va. Le puedes poner un nombre y luego puedes cambiar el título, añadir texto y obviamente imágenes como esta. Oye, y también estoy viendo que se puede utilizar una app llamada Infog.ram. Y también Canva es otra app muy buena para hacer infografías. Y recuerda que lo más importante al momento de hacer una infografía es la selección de la información. Así que... ya no tenemos pretexto para generar súper infografías. Sí, tal cual. Oye, pero... ¡de verdad! ¡Mi perro se comió mi infografía! ¿No habrá sido Tiba? ¿Qué vamos a hacer, Gaby? Vamos a hacer una infografía, pero con todo el conocimiento de alguien profesional. Vamos a llamarle a Jorge Garfias, un auténtico experto en el tema. ¡Hola, Jorge! Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Garfias. Estudié la licenciatura en diseño gráfico. Me gusta mucho y me apasiona mucho mi trabajo porque puedo ofrecer servicios de diseñador en el ámbito audiovisual y prácticamente estoy aquí para compartirles lo poco mucho que he aprendido a lo largo de mi carrera. ¿Cómo hacemos buenas infografías? Principalmente se tiene que delimitar el tema e identificar el tema que nosotros queremos dar a conocer. Queremos dar a conocer este tema y bueno, tenemos que bajar primero que nada, las preguntas qué, cómo y para qué. Eso creo que es muy importante para que nosotros podamos tener la información clara y concisa. Pues vamos a poder comenzar a elaborar y a ordenar nuestros datos de la información más relevante que nosotros ya tenemos. ¿Qué debemos entender de la infografía que no tengan otras formas como la monografía? Claro está en que la monografía suele tener más información. La infografía es una reducción de la información que suele tener o utilizarse con símbolos, gráficos, emoticones que ahora son muy utilizados. Cabe destacar que la infografía es una herramienta de comunicación estéticamente hablando. Es una de las maneras de poder hacer nuestras tareas, hacer una exposición, una presentación. Y esta nos puede ayudar como una buena herramienta para comunicar cualquier tema. Lo más importante es que la infografía no sea compleja, sea fácil de hacer y sea muy elemental para lo que queremos decir. Recordemos que ante el ojo humano es probable recordar y asociar más rápido las imágenes, porque el cerebro procesa la información visual 60.000 veces más rápido que el texto. Por esta razón, yo sugiero que el texto tenga un equilibrio con las imágenes. Yo les sugiero mucho que encontremos tipografías que sean de acuerdo a nuestro tipo de información. Tenemos que ser muy creativos y equilibrar la imagen con el texto. Si nosotros queremos utilizar solo el texto, pues tratemos de hacer que el texto también se vuelva una imagen. Axel y Gaby, yo les recomiendo a los chavos, para poder elegir la información y depurarla, primero tener en cuenta definir el tema del cual van a hablar. Tener en cuenta los sitios o las fuentes de las cuales nosotros estamos tomando la información, que sean verídicas para que nosotros podamos compartir esa información. Por supuesto, también dar el crédito de la biografía.
otro dato interesante que no podemos dejar de pasar y que todos debemos de tomar en cuenta es la ortografía. Otra manera que yo recomiendo y sugiero para estructurar la información es primero identificar y saber estructurar de manera tal que los elementos o las palabras claves que vamos a utilizar sean de un general a un particular. Tenemos que empezar en forma de pirámide, es decir, es una manera muy importante de colocar la información de arriba hacia abajo, en la cual se vaya desarrollando el tema y nosotros podamos utilizar gráficos en los cuales omitamos, inclusive en el boceto en el cual ya tenemos muchas palabras, utilizar artículos, conexiones, flechas. Podemos utilizar un montón de elementos los cuales nos van a ayudar a que esta comprensión de la información sea muy rápida. Recuerden que del general al particular, donde el tema ya esté muy resumido y muy desarrollado. Vamos a conocer el lienzo y el formato en el cual nosotros queremos y vamos a trabajar. Recuerden que las infografías no solamente son en un tamaño pequeño. Podemos llevar estas infografías a tamaños grandes, donde a lo mejor todos nosotros las hemos identificado, en un hospital, en la escuela, en el mercado. Recuerden siempre utilizar bordes, donde nosotros vamos a saber hasta dónde vamos a llegar, y mencionarles también que el título de nuestra infografía va a ser uno de los más importantes. Yo sugiero utilizar de preferencia tres colores que sean los que nos van a ayudar a mediar los tonos y a darle brillo o darle una cierta equilibrio en cuanto a nuestra vista. Nosotros no deberíamos de saturar de tantos colores porque al final ya no se va a entender. Les decía que para poder hacer una relación de colores o esta mezcla de colores donde a lo mejor nosotros no tengamos una idea, no podamos bajar nuestra idea creativa, pues ya tenemos un boceto. Yo les recomiendo mucho utilizar sus bocetos para que ustedes jueguen con su espacio y hacer que su infografía sea atractiva. El tema de las infografías actualmente ha destacado mucho porque ahora lo que se ha hecho es la deducción de la información. Las infografías han servido de mucho para comunicar un mensaje o dar a conocer, inclusive empresas, etcétera, que quieren dar a conocer un tema. Entonces, yo creo que la infografía no deja de perder vida, al contrario, se ha fortalecido como una buena herramienta de comunicación porque nos abre nuestra mente, nos hace depurar información, nos hace entender los temas de manera rápida y fácil. Recuerden que para más información, si tienen alguna duda, puedo ayudarles. Pueden encontrarme en mis redes sociales como Jorge M. Garfias. Gracias por invitarme y cuídense mucho. No dejen de cuidarse. La pandemia aún sigue y hay que estar atentos. Muchas gracias, Jorge. ¡Hasta luego! Creo que nos dio unos súper consejos, ¿no? Sí. De hecho, creo que voy a utilizar más esta herramienta. Oye, tienes una palabra rara ahí escondida, ¿no? Pues no, ¿eh? Creo que es una palabra que está escondida, pero frente a nosotros. Bueno, aquí lo van a insertar en edición después. Se llama... ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Adivinaste! ¡Infografía! Oye, tienes razón. ¿De dónde viene la palabra, eh? ¡Uy! ¡Déjate cuento! Cuéntame, ¿cuál es esa palabra rara de la que vamos a hablar hoy? ¡Infografía! Oye, no interrumpas. ¡Ay! Es que me emociono cuando hablan de palabras que son parte de mi mundo digital. ¡Sorry! Bueno, está bien. Y sí, justo es la palabra que hemos estado escuchando, infografía. ¡Ya sé! ¡No me digas! Info, grafía, grafía, del griego, grafía, grafein, escribir, información, del latín informatio, onis, concepto, explicación de una palabra. Podríamos decir entonces que se trata de escritura, explicación. ¿Me entendieron? Diva, según sé, la palabra grafía también hace referencia a la representación con imágenes. Las letras de hecho son imágenes, no lo olvides. Infografía en español significa técnica de elaboración de imágenes mediante computadora o representación gráfica que apoya una información de prensa. Y este concepto es muy similar en otros idiomas, como en el francés. ¡Sacre bleu! Uy, y en inglés también se dice algo similar, infographic.
Oye, qué loco. Pero dices que es una técnica de elaboración de imágenes mediante computadora. Y nosotros lo hacemos con nuestros propios teléfonos y pues no usamos computadoras. Bueno, nuestros teléfonos en realidad son pequeñas computadoras. Tienes razón. De hecho, podemos hacer infografías en teléfonos, tabletas o computadoras. Que por cierto... ¿Qué? Oigan, chicos, les vendría bien saber más sobre la utilidad de las infografías en el mundo laboral y la mercadotecnia. ¿Les parece si platicamos con un experto en marketing digital? ¡Venga! Ahora vamos a platicar con nuestro siguiente invitado, aquí en el Tecnocotorreo. Juan Carlos Mejía, un experto en marketing digital. ¡Hola, Juan Carlos! Hola, Gaby y Axel, gracias por la invitación. Yo soy Juan Carlos Mejía, autor de los libros La Guía del Community Manager y La Guía Avanzada del Community Manager, y estoy dispuesto para aclarar cualquier duda acerca de las infografías. Soy consultor en las áreas de marketing digital, social media marketing y transformación digital. Es un tema que cada vez es más importante para las empresas y por eso estoy encantado con lo que hago. Las infografías son unos elementos muy, muy importantes dentro de las redes sociales. Cuando hablamos de contenido para redes sociales, hablamos de varios formatos de contenido. Tenemos imágenes, tenemos texto, tenemos video, animaciones, audio. Pues las infografías son un formato muy importante en las redes sociales. ¿Y por qué son tan importantes? Porque hoy en día somos muy visuales. Y lo que tiene una infografía es que permite simplificar en una imagen un concepto que pudiese llegar a ser muy complejo. Y en ese sentido, la importancia que tienen las redes sociales, porque a las personas les gustan tener cosas fáciles. Los tres aspectos más importantes para que tengas y logres una infografía impactante es que haya una buena planeación. Lo segundo es que tengas herramientas de edición de imágenes para poder construir la infografía. En ese sentido, hay herramientas muy poderosas, gratuitas, que te dan plantillas para poderlas utilizar. Y el tercero es que definitivamente esté muy organizadita, es decir, que visualmente sea atractiva y que sea muy lógica en su desarrollo para que las personas muy rápidamente la puedan entender. Un community manager pudiese tener habilidades de diseño. Generalmente para las pequeñas empresas es muy importante que el diseñador pueda realizar las propias imágenes que va a utilizar para publicar en las redes sociales. Todas las publicaciones en redes sociales deben tener imagen. Como deben tener imagen, entonces el community manager debe estar en capacidad de poder realizar y crear estas imágenes. Cuando son empresas más grandes, ya los roles empiezan a distribuir. Hay diseñadores por un lado y community managers por el otro. Y estos community managers en las empresas grandes son muy especializados en el área de comunicación. Y todo el tema visual se lo provee el diseñador. El cartel requiere unas especificaciones muy importantes de buena resolución para que cuando se imprima quede muy nítido. El banner, por otro lado, es un formato especialmente diseñado para la web. Puede ser una imagen con un mensaje. Una infografía, como dijimos anteriormente, estamos resumiendo un proceso, estamos resumiendo una cronología de la historia de algo, y esto hace que sea bastante más complejo, tenga más elementos que deban ser muy organizados para poder que tengan sentido. ¿Tú crees, Axel, que necesitamos... ¿Tocaron? ¿Quién eres tú? ¿El espíritu del tatarabuelo de Axel? Ya saben quién soy, pero si su memoria no los ayuda, les recuerdo mi nombre, Narciso. El creador de las infografías. ¿Y cómo las hace, señor? Sí, ¿qué método utiliza? Ninguno, así nomás. Uno pone la información y ya. Oiga, pero hay que investigar y saber qué poner y qué no. ¿Vamos a poner cualquier cosa así nomás porque sí? Claro, hay que ser responsables con lo que compartimos y cómo informamos a los demás. ¿Responsable? Tú dale, así nomás. Lo que caiga. ¡Nadie se va a dar cuenta! Por supuesto que sí debemos ser responsables, porque cuando hacemos una infografía, informamos a los demás.
¡Auxilio! ¡Diva! ¡Por favor, desactiva al tatarabuelo de Axel! No es mi tatarabuelo, pero sí, que se vaya. Ay, gracias, Diva. Qué bueno que ya se fue. Gaby, para hacer una infografía, primero debemos analizar bien la información y corroborar las fuentes. También es muy importante utilizar un lenguaje sintético, es decir, sintetizado, la menor cantidad de palabras posibles. ¡Correcto, mundo! Oigan, tengo información muy valiosa que compartir. ¡Venga! En realidad, una infografía no tiene relación con memes, con stickers y otros elementos que utilizamos en redes sociales. Sin embargo, estos elementos pueden hacer parte de una infografía. Si ustedes quieren hacer para un trabajo para su colegio, por ejemplo, donde quieren hacer una infografía, pues son personas jóvenes y seguramente Gaby y Axel, ustedes podrían utilizar stickers, podrían utilizar memes para darle un tono muy cálido y cercano a esa infografía, que no aparezca muy acartonada y muy formal, que la infografía te explica algo de una manera sencilla. Pero para lograr eso, el que la creó tuvo que haber tenido todos los conceptos que requiere para poder crear posteriormente la infografía y que pueda ser entendida fácilmente. Entonces, yo la valoro mucho como un instrumento que incluso se puede viralizar con mucha facilidad en las redes sociales. Principalmente Pinterest es la red social donde las infografías tienen la capacidad de viralizarse o propagarse más fácilmente. En realidad, una infografía debe tener texto para usted poderla entender. Solamente con imagencitas es difícil explicar algo. Pero el texto que lleva es breve. Ese texto pequeño se va a ampliar con una imagen que lo representa. Las precauciones que hay que tener es verificar que la fuente de la que viene la información que estás leyendo sea una fuente seria para usted decir esto es cierto, o si no conoces la fuente, validar esa información con otra fuente para ver que sea definitivamente cierto. El celular es una herramienta de comunicación. No puede convertirse en lo principal en sus vidas. El celular nos va a facilitar la comunicación en el mundo digital, pero es una herramienta. Esto se ha vuelto tan importante que existe un concepto llamado phubbing, que se convierte cuando una persona está tan atento a su celular que ignora todo lo que está a su alrededor. Gaby y Axel, gracias por esta invitación. La verdad espero que estos conceptos que he compartido con ustedes sean de utilidad. Si tienen alguna inquietud en los temas de marketing digital, redes sociales, lo pueden consultar en mi blog juancmejia.com, donde coloco artículos permanentes sobre estos temas. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan Carlos. Creo que nos dio muy buenos consejos, ¿no, Axel? Sí, bastantes. Oye, ¿por qué no me cuentas un poco más sobre los orígenes de las infografías? Va. Fíjate que las infografías como herramienta de comunicación las inventó... ¿Alba Edison? Nada que ver. ¿Mark Zuckerberg? Que no. De hecho, son parte de un proceso evolutivo que lleva miles de años. ¿Cómo? Sí, desde las pinturas rupestres hace 10.000 años. La humanidad se ha comunicado a partir de imágenes y durante siglos y siglos hemos evolucionado la forma de utilizarlas. Incluso un trabajo de Leonardo da Vinci podría ser considerado una especie de abuelo de la infografía. Y en 1965 estoy leyendo que el New York Times hizo una infografía que explicaba las órbitas en el espacio. ¿Es cierto? Tal cual. Creo que ya sé cómo voy a hacer mis presentaciones en adelante. Yo también, aunque... ¿Qué? Ya no podré echarle la culpa al perro. Pues no, pero está bien, para que seamos más responsables. Eso sí. Oye, y qué interesante cómo la humanidad siempre ha utilizado imágenes para expresarse. Le voy a decir a una amiga que le encanta dibujar. Sí, y además combinando una información seleccionada e investigada, podemos crear mensajes interesantes. ¡Órale! Pues empecemos a investigar, ¿no? Oh. Oye, Axel, ¿sabes qué? Tengo problemas para buscar información en Google. ¿Cómo?
Sí, y a veces siento que no encuentro fácilmente lo que busco. O me salen muchas respuestas que no me sirven. Ah, ya sé. Me pasa lo mismo con el amor. No, me refiero a la información que buscas en Google para las tareas. Justo en el próximo programa vamos a revisar cómo hacer búsquedas más seleccionadas y así encontrar la información de manera más fácil. ¿Te late? Va, pues tenemos que irnos. Pero por lo pronto, recuerda que nos puedes seguir viendo en la página web www.jovenesencasa.cep.com.mx o en nuestro YouTube, donde puedes ver los programas de Jóvenes TV en Media Superior MX CEP. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!